Hola, buenos días a todos. En esta ocasión, y siendo un día hoy especial que es el Día Internacional de la Pizza, vamos a hacer una deliciosa salsa para pizza, también conocida como pomodoro. Espero que te guste, es completamente a mi manera. Gracias. Para hacer esta deliciosa salsa, aquí tengo 1 kilo de tomates. Tienen que estar bastante maduros, tampoco que sean muy blandos, pero sí que estén bien rojos. Estoy utilizando tomate pera, que para mí es el mejor para hacer salsa. También tengo 3 tomates de estos que salen con una rama pegada, así que son redondos. Albahaca, un ajo, sal y aceite de oliva. Comenzaremos escaldando los tomates para quitarles la piel y las semillas, y así evitamos que agregarle azúcar. Por mientras se caliente el agua, vamos a ir haciéndole una incisión así, como una cruz, y así va a ser más fácil quitar la piel. En agua así que ya está casi a punto de hervir, vamos a agregar los tomates. Los tendremos solamente aproximadamente entre 1 o 2 minutos, únicamente para que se pueda lograr despegar la piel. No debemos de cocinarlos. La incisión tiene que ser únicamente solo que cubra la piel. No hay que hacerla profunda. Pasado el minuto, apagamos el fuego, retiramos los tomates y los pasamos inmediatamente a agua fría. Agua que tengo aquí ya fría, para evitar que se sigan cociendo. Miren cómo tiene la piel. Pelamos los tomates. Miren qué fácil sale la piel. Cuando ya los tenemos todos pelados, le vamos a quitar las semillas. Esto es para que la salsa de tomate no se sienta ese sabor ácido. También puedes comprar tomates en lata, pero lo ideal es hacerlo completamente natural. Le quitamos la parte de aquí una vez que ya los tenemos pelados. Los partimos y le sacamos la parte de esta de que lleva la semilla. Que solo nos quede solo esto de aquí. Así. Esto nos ha quedado de todos los tomates que le hemos quitado las semillas y toda la parte del relleno. Entonces, para no desperdiciar todo ese jugo que está ahí, aquí tengo una olla y aquí tengo un pasapuré. Vamos a agregarlo aquí para colarlo y que aplaste un poco lo que queda de tomate. Miren, aquí nos quedan todas las semillas y toda la parte esta que no tiene jugo, y todo el jugo ha quedado acá abajo. Ya lo he pasado aquí y miren, no hay semillas. Esto no tiene semillas, aunque se vean unas cositas ahí, no son semillas. Aquí ya tenemos todo el tomate pelado y ya así lo vamos a trocear un poco. Troceamos el ajo,
En una olla o cacerola colocaremos aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Agregamos el ajo. El fuego está a fuego medio. Sofreímos un poco. No mucho porque se te puede quemar. Inmediatamente agregamos el tomate. Lo vamos a sofreír aproximadamente por unos 20 minutos. Ahora sí aumentamos el fuego. De vez en cuando ir mezclándolo así. Pero solo de vez en cuando. El tomate ya lleva 20 minutos sofriéndose, vamos a agregar una cucharadita de sal. La sal es completamente a tu gusto, pero no debe de quedar muy salado. Vamos a agregar unas hojitas de albahaca. Más adelante le agregaremos más albahaca. Y ahora sí voy a agregar todo el jugo que habíamos sacado de lo de adentro del tomate. Lo vamos a dejar hirviendo por una media hora a fuego medio bajo. Esta salsa ya lleva unos 40 minutos cocinándose. Y como yo la quiero para hacer pizza, vamos a agregar una cucharadita de orégano. Me gustaría orégano fresco, pero solamente tengo así seco. Una cucharadita. La tendré solo 5 minutos más y ahora nuevamente la vamos a colar. Algo muy importante, si tú no quieres que esta salsa cambie de este color rojo, no uses mini pimer o turmix, como le digan, tampoco uses una licuadora, porque al licuarlo, al batirlo así de esa manera, pierde mucho el color y nos interesa que quede esta salsa así como es, roja. Por eso es muy importante usar este pasapuré. Si no tienes de este aparato, lo que puedes hacer es pasarlo por un aplastarlo un poco antes y pasarlo por un colador. Y como yo ya le había quitado las semillas y la piel, pues mira, prácticamente se pasa todo. Lo único que nos aseguramos de que quede completamente deshecho. Amigos, miren, así nos ha quedado esta deliciosa salsa para pizza. Hay muchas variaciones, pero a mí me encanta esta, también conocida como pomodoro. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides suscribirte, darme like y activa la campanita de notificación. Muchísimas gracias. Chao.